empezar también a grabar. Entonces, para que vayan matriculándose de una vez y me comentas si tengan problemas. Ya me matriculó, profe. Ya te matriculaste, listo, vamos a chequear. Pero vos te matriculaste, ¿sí o no? Vos te matriculó automáticamente. Yo me matriculé. Perfecto. Listo, entonces voy a chequear aquí cómo va eso. Es un método que se llama automatriculación. Listo, ya está Andrés Camilo. Entonces los otros. A ver. Pasa es que no van llegando más tarde, pero entonces les voy a volver a dar aquí para los que van llegando. Para los que van llegando, sí, dale, contame. ¿Cuál es la clave, profe, de matriculación? Entonces ahí en el chat les mandé el nombre del curso en COES y la contraseña. Y se matriculan por un método que se llama automatriculación. Listo, ahí ya está Andrés Camilo, Byron Reyes, Víctor Manuel. Entonces, por favor, para que todos se matriculen de una vez, que ya puse algún material, la parte de la evaluación de los contenidos, una carpeta que lleva la bibliografía, la grabación de ayer, unas diapositivas. A ver, aquí me toca estarles. Para los que van llegando, ¿cierto? Estarles copiando esto. Entonces, a ver. Entonces, la idea, recuerden, yo empiezo puntual. 7 de la mañana, empiezo a las 7, con el que esté. Ahí. Entonces, ahí les estoy mandando el nombre del curso y la contraseña. Si alguien tiene problemas, me dice. Listo, ahí van 5 matriculados. Andrés Camilo, Byron, Daniela Esteban, Luisa María, Víctor Manuel. Listo. ¿Alguien tiene problemas haciendo esa matriculándose? A ver, yo miro. Listo, llevan 7. Les voy a mostrar por aquí. Las cosas que estoy colocando, que ya coloqué. Entonces aquí está, en esta parte de lineamientos del curso, está cuáles son los contenidos que se deben ver, como la evaluación, la bibliografía, son ciertos los aspectos principales. También les regalé un texto ahí al final para meditar. Textos guía, aquí esto lo lleva a una carpeta, cuando le dan clic acá, los debe llevar aquí a una carpeta donde están los principales textos que vamos a seguir en el curso. Inclusive voy a editar la manera como esto se abre. Me gustaría que se abriera en una ventana nueva. Creo que por aquí. Mostrar en ventana emergente. De hecho, este también. A ver. Si se hace este, ¿cierto? Lo lleva allá. Me gustaría más bien que fuera en una ventana emergente. Entonces, se abra en otra ventana. Y también están las grabaciones de la clase. Creo que esto lo voy a dar. Por ejemplo, cuando le dan a este enlace, lo lleva a una carpeta. Esta carpeta está en Drive, en un Drive de Hotmail. Está asociada a la cuenta institucional mía. Entonces, aquí iré poniendo todas las grabaciones y les pondré la fecha. Entonces, por ejemplo, la de ayer, que era el lunes 17, ahí ya está. Aquí va a haber una sección para los exámenes. Aquí, los exámenes que damos en línea.
los colocaré acá. En caso que los hagamos por líneas, hoy que, pues, si es que no lo hacemos en forma presencial. Y aquí están unas diapositivas, una carpeta que los lleva a unas diapositivas que va a estar leyendo para haciendo para este curso. Entonces, aquí también le voy a poner esto, ventana emergente. Entonces, cuando le dan clic acá, se le abre una ventana y lleva esto. En realidad, esos dos archivos son el mismo, simplemente el formato es distinto. Aquí en opcional es como, pues lo tengo ahí como, bueno, aquí inclusive puse el textos guía y no lo había puesto. Aquí voy a borrar este. Es por si de pronto necesite algo para algo después. Inicialmente son estos cuatro pestañas. A mirar a ver esto cómo está. Ya han venido algunos, entonces les voy a recordar para los que acabaron de llegar. Deben matricularse en el curso en COES, en el aula que ya nos habilitaron, que ya puse material. Ya está la grabación de ayer, está la bibliografía, el lineamiento del curso, varios elementos allí. Entonces ahí, para que todos se matriculen, si alguien tiene problemas, me dicen. Es un método que se llama automatriculación. De pronto alguien ha tenido problemas con eso. Entonces, para que lo hagan ya mismo y salgamos y chequemos que todos sí puedan matricularse. Pues voy a dar un minuto para que se vayan matriculando. Pues cuando, de hecho, la idea es que todos se matriculen, ambos grupos con la misma clave, pero los voy a separar. Como van a ver unas cosas que dicen grupo 1, creo que digan grupo 2, ustedes son grupo 1. Van 10 estudiantes, ¿cierto? Pues para que todos lo hagan, no dejen pasar esto. Y si hay alguna dificultad, me dicen. Creo que algunos que nuevos que llegaron aquí, voy a volver a poner aquí en el chat el nombre del curso y la contraseña en el COES. Entonces, para los que van llegando, se matriculen ahí en el curso en COES. ¿Alguien ha tenido algún problema con esa matrícula? ¿O todo va bien? Creo que no hay mayor problema. Entonces hay un par de segundos, pero enseguida comenzamos. Llevan 12 matriculados. Andrés Camilo, Aaron Reyes, Daniel Esteban, Dani Danilo, Aros, Diego José Torres, Francisco Santiago, Luisa María, María José Calpa, Neider Santiago Benavides, Nelson Esteban Molina, Ricky Joneri Reyes, Víctor Manuel Calderón. Aquí me hace falta ponerlos, en eso me hace falta poner. Como los temas, las temáticas, porque hay que habilitar la parte de evaluación. Eso lo estaré haciendo yo espero ya en el transcurso de esta semana hacer eso. Creo que alguno acaba de llegar. Entonces les recuerdo que empezamos puntualmente a las 7. Listo. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud.
antes de empezar el tema de clase. Buenos días, profe. Buenas, hombre. Disculpe, lo que pasa es que de pronto se puede solicitar un cambio de grupo. O sea, me imagino que lo puedes hacer en forma oficial, haciendo la matrícula y el proceso respectivo. Yo creo que se puede. ¿O me estás diciendo? No, es que ya, o sea, pues, como tal, ya se cerró, creo que la parte para cambiarse de grupo, digamos. Ajá. Entonces, como que lo manejemos aquí entre nos, ¿qué quieres decir? Sí, es lo que pasa es que se me cruza el día de ayer, se me cruza el horario. Y un compañero me comentó que el otro grupo, digamos, también es con usted y ya arreglaron un horario, el cual, pues, a mí me queda bastante bien. ¿Y en los lunes se te cruza con qué? Se me cruza con física 3. ¿Y el sistema te deja matricular dos materias que se te cruzan? Sí, lo que pasa es que no estoy yo en tercer semestre, profe. Pero me parece raro que el sistema te deje matricular cursos con cruces, porque eso... Claro, sí, creo que el sistema, o sea, se adapta como al semestre, digamos, y las demás materias pues ya es como más como asunto personal, digamos. Es raro, porque por lo general pues hay mucho, ¿no? Por lo general se está cogiendo materias de otro semestre, eso es muy, muy normal. Bueno, me parece curioso. Mira, pues entonces ya estás enterados con el otro grupo, el grupo 2. Vamos a tener miércoles 1 a 3 y viernes 12 a 2. Uh-huh. Sí, señor, ya me informaron y sí me quedaría bien, pues. Entonces, escríbime, hazme el favor, me escribes por el chat tu nombre completo. Uh-huh. Y yo voy a anotar por aquí entonces. Bueno, profe, pero muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, situación. Estoy en espera ahora, como la parte oficial de cuándo vamos a presencial, porque quiero también averiguar en la universidad que si nos vamos a presencial, que ojalá tengamos espacio para que al menos tenga cada uno su computador. Dale, pero escríbeme ya el nombre tuyo en el chat, yo lo anoto aquí, el nombre tuyo completo. Listo, Diego José Torres Cerón. No sé si hay alguna otra inquietud, si alguien de pronto tenga alguna otra duda. Listo, en caso que haya alguien, que creo que lo pueda ver, que haya entrado después de que les di esta información, aquí se la repito. Entonces, esto es para que se inscriban ya mismo en el aula de COES, que ya tiene varios materiales allí. Ahí pueden curiosear las pestañas. Listo, entonces vamos a continuar. En realidad lo de ayer fue muy, muy así como demasiado rápido lo que vimos ahí de la parte de Python. En realidad, aprender un lenguaje, yo creo que es mucho de uno ponerse gomoso, a mirar, a consultar, a mirar. Aquí vemos algunas cosas, pero por lo general cuando uno ya está haciendo programas, se va a encontrar con procedimientos que no sabe y le toca irse a Google. Entonces, les contaba que les ilustraba dos maneras que se puede trabajar Python, una es sin instalar nada con Google Colabs y la otra es instalando el paquete de Anaconda. Entonces yo creo que lo más práctico es que trabajemos con Google Colab, que ahí no nos toca instalar nada. Entonces voy a procurar seguir todo en Colab a ver qué tal nos va. Entonces, ¿qué deben hacer? Lo que tengo entendido es tener una cuenta de Gmail abierta. Entonces, por ejemplo, es mi cuenta personal, yo creo que todos tienen una cuenta de Gmail, y si no, cree una cuenta de Gmail y entonces abren una pestaña. La idea es que todos hagamos esto, todos repitamos los ejercicios que voy a hacer aquí para que me cuenten si tienen algún problema al escribir los comandos. Entonces escriben así Google Colab, pues aquí en este primer enlace. Por ejemplo, el archivo, el notebook, así se le llama esto,
lo llamé week 2. Entonces voy a abrir el de ayer. Ustedes pueden abrir uno nuevo. O si lo hicieron ayer, lo tenían. Entonces aquí es como el material que veníamos trabajando. Entonces aquí lo que va a hacer es, aquí en el aula, en el COES, está en material de apoyo, está en las diapositivas de clase. Entonces cuando le dan clic ahí, los lleva a una carpeta que contiene la... De hecho, esto está en Google Drive. Esto está asociado, yo creo que para que lo vean bien, deben tener una cuenta de Gmail. Entonces ahí cuando abren esa carpeta, esa diapositiva, van a abrir esto. Sí, creo que alguien iba a decir algo. No sé si alguien iba a comentar algo. Si quieren pueden abrir el micrófono o escribirme en el chat. Inclusive antes de comenzar ya como a escribir más código, vamos a mirar un poquito de Python, por ejemplo en Wikipedia, hablar algunas características del lenguaje así por encimita. Entonces aquí cuando uno busca en Wikipedia acerca de Python, dice, aquí lo saqué en inglés mejor para que nos vamos a relacionando más con el inglés. Entonces dice, it's an interpreted high level general purpose programming language. Entonces es interpretado. Esto se relaciona con que no es, hay algo que se llama ser compilado. Entonces al ser interpretado, lo que tengo entendido es que va interpretando cada línea, línea por línea, en vez de compilarlo todo y sacar como el ejecutable, sino que va interpretando línea por línea. Eso le permite ser más flexible, es lo que tengo entendido. Es un lenguaje de alto nivel. Eso significa, cuando uno dice bajo nivel, es que es muy parecido a como la máquina computador por dentro interpreta sus comandos. Y el que sea alto nivel es que se parece más como al lenguaje que uno utiliza. Y vamos a ver que, por ejemplo, sobre todo los que han visto otros lenguajes, vamos a ver que Python es sencillo de escribir, de interpretar. Y es de propósito general. Entonces, en programación se habla como de varios paradigmas a la hora de programar. Entonces está el paradigma de la programación orientada a objetos, está el lenguaje de procedimientos, hay varios paradigmas. Entonces este es multipropósito, que hoy en día hay muchos lenguajes que no se enfocan en un solo paradigma de programación, sino que son varios propósitos. Eso lo veremos con un poco más de detalle en el capítulo 2. Resulta que esto lo hizo este señor Guido van Rossum, de Dutch, ¿sabes qué? Holandés. Por allá, de hecho, está como en vacaciones el hombre y bueno, está como aburrido y se puso a pensar como en tratar de hacer un nuevo lenguaje, pero fue así, estaba como desparchado el hombre y le dio por empezar a crear un nuevo lenguaje. Y ahí finalmente salió Cielo Python. Eso fue sobre el final de los 80s y lo lanzó en el 91. Resulta que, y hay por ahí una serie, este Python no es de la serpiente, en realidad ahí hay un programa de cómico que tiene el nombre de Python, ¿cómo es que se llama? No sé si alguno aquí sabe de dónde viene ese nombre. Es como había un programa que a él le gustaba y en ese nombre Python Circus, ojalá, no sé, se me olvidó ahora. Y por eso decidió ponerle el nombre de Python. Es curioso eso. Inicialmente se lanzan versiones de 2.0, 2.1, 2.2 y luego en el 2008 empezó a sacarse lo que era Python 3.0, que uno pensaría que decir Python 3.0 es una versión mejorada de Python 2.0, pero en realidad no es una actualización, sino que tiene cosas que son esencialmente distintas, sobre todo, digamos, en la parte del manejo de las funciones, el manejo del print. Es, digamos, una forma sencilla de darse cuenta si algo está en Python 3 o Python 2, es ver el print. Si tiene paréntesis, es Python 3,
y si no tiene paréntesis Python 2. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos nuestro Hello World, lo voy a repetir aquí, nosotros decíamos primer programa print y aquí entre comillas le poníamos hola mundo, ¿cierto? O Hello World. El hecho de que print tenga sus paréntesis ya le indica a uno que estamos trabajando con Python 3, de manera más sencilla darse cuenta de la versión. Por ahí me activaron un micrófono, no sé si iban a consultar algo. Bueno, si no, entonces para que cierres el micrófono. Sí. Gracias, hombre. Listo, resulta que, a ver, aquí me fui para otro lado. A ver, aquí está. Listo, no sé si Cristian ibas a decir algo. Entonces, si no, hablar es mejor tener cerrados los micrófonos. Resulta que a partir de enero, se dice que a partir de enero del 2020, ya se dejó de actualizar el Python, las versiones de Python 2. En realidad van a ver que todo el mundo, o casi todo el mundo, maneja las versiones de 3, o sea, lo que es 3.1, 3.2. Hoy por hoy, la versión es como en 3.7. A ver, las versiones. Python, leyes. Bueno, ya en 3.9. Ya para versiones 3.9 estoy avanzando cada vez. Yo creo que la última vez que trabajé, bueno, así en clase era como la 3.7. Y listo, ahí como para tener, hay algo que se llama el Zen de Python, que dice beautiful is better than ugly, o sea, hermoso es más, es mejor que feo. Cuando uno mira el código realizado en Python y compara con otros lenguajes, tiende a ser más bonito, más elegante. Las declaraciones son más explícitas, que ellos dicen explícito es mejor que implícito. Simple is better than complex. O sea, simple es mejor que complejo. Y es porque cuando uno mira el código también y compara con otros códigos, tiende a ser más simple, más sencillo de ver. Complejo es mejor que complicado. Y la lectura. Sí, dale, contame. ¿Qué diferencia hay entre una versión y la otra? En ciertas funcionalidades, digamos, para hacer cálculos científicos, se tendía a utilizar más Python las versiones de 2. El 3 era como más, o sea, hay ciertas funcionalidades, tengo entendido, para, digamos, como a la hora de manejar archivos. Creo que este Python 3 introdujo, en realidad no tengo claro pues todas las diferencias, pero es Python 3 introdujo unas ciertas diferencias en el manejo de ciertas funciones, y creo que también era más apropiado para el manejo de archivos, en ciencia de datos, cosas de ese estilo. Pero, por ejemplo, uno miraba a los físicos que trabajaban y por lo general trabajaban con versiones de 2. Pero en realidad lo mejor es decir que hoy en día uno trabaja solo con las versiones de 3 porque este ya tiende a ser obsoleto. Lo que pasa es que para que acabar con un lenguaje de programación, eso se demora tiempo porque ya la gente ha construido muchas líneas de código con eso. Entonces no se acaban tan fácil. Pero la tendencia es que vaya muriendo las versiones de Python 2 y cada vez utilicemos más Python 3. Y entonces una de las filosofías de Python es que sea fácil de leer. Eso uno lo ve mejor cuando compara líneas de código en Python con otros lenguajes, lo va a ver mejor. Entonces, bueno, ahí como muy, muy someramente alguna introducción al lenguaje. Entonces vamos a hacer, hoy vamos a ver unas cosas básicas. La clase pasada veíamos nuestro primer programa, que era imprimir Hola Mundo en la pantalla, que es simplemente esta línea. Y veíamos entonces que en Python tenemos varias variables. Entonces, por ejemplo, la X puede ser un entero. Simplemente podemos declarar una variable X y que apunte al valor 7. Y de pronto alguien me preguntaba por los string, ¿cierto? Por los caracteres. Entonces resulta que ahí X es un número entero. O sea, uno puede imprimir el tipo de variable
que es x. Entonces le va a decir que es de este tipo entero, de tipo int, o sea, integer, de tipo entero. Resulta que el mismo 7, uno es distinto así uno lo tiene como carácter. Por ejemplo, si definimos una variable y que apunte al carácter, ya al 7 como carácter, entonces lo declaramos con doble comilla. Puede ser doble comilla, comilla sencilla. O sea, puede ser así, con doble comilla, o poner una comilla. Lo importante es que sea, si se empezó con una comilla, debe terminar aquí en una comilla simple. O si empezó con doble comilla, así, termine en doble comilla. Entonces, esto es muy distinto. Aunque es el mismo 7, pues, o sea, en la imagen, si imprimiéramos, por ejemplo, vamos a imprimir la variable x. De hecho, vamos a imprimir lo más elegante. Vamos a decir x es igual. De hecho, aquí implícitamente estamos viendo algunas funciones de la función print. A ver, lo voy a poner más grande, que sea más, creo que para que sea más claro aquí para todos. Entonces, esto que estoy haciendo, quiero que ustedes también lo hagan. De hecho, una de las cosas que aquí uno va aprendiendo es también en el teclado donde quedan las letricas. No sé si alguien tiene problemas en distinguir su teclado, dónde queda esta y dónde queda la doble comilla. Que hay que aprender esa, dónde quedan esas teclas. ¿Alguien de pronto tiene dificultades con eso? Entonces ahí para que nos relacionemos bien con el teclado, para aprender dónde quedan esas. Entonces siempre que se abre con doble o simple comilla hay que estar con la misma. Y entonces en este print, cuando le ponemos así con dobles comillas, esto nos va a imprimir como caracteres. Y este X lo va a imprimir como lo que, hacia dónde está apuntando. En realidad uno dice que aquí implícitamente estamos haciendo unas cosas que yo no se las he dado, pero lo que está haciendo es que hay una variable X que apunta hacia un lugar de memoria donde está el número entero 7. Entonces, cuando le vamos a imprimir aquí la X, imprime el valor como tal. Entonces, aquí le damos que corra nuestro programa y nos dice X igual a 7. Inclusive, aquí yo creo que era innecesario como ese espacio. Creo que él pone aquí un espacio por defecto. Entonces, este es el carácter X y esto es la letra X. Y si uno va a imprimir con Y, si hacemos la misma línea con esa Y, digámosle copy-paste, nos va a decir Y igual a Y y nos imprime lo mismo. Entonces uno creería, ah, bueno, eso es lo mismo, pero en realidad X y Y son cosas muy distintas. Vamos a imprimir, digamos, el tipo de variable que es X. Vamos a ponerlo así. Y aquí coma type X. Y aquí hay que poner estas comas en print porque una cosa es hablar de un string, esto es un carácter, una cadena de caracteres, cuando decimos string es cadena de caracteres, son letras, son símbolos, y es distinto a esto, esto es el tipo de variable que es X. Lo mismo aquí, esto era una cadena de caracteres y esto era un entero. Aunque aquí era el mismo tipo, pero aquí estamos declarando la cadena de caracteres explícitamente y aquí es una variable, que esa variable apunta hacia un carácter. Entonces aquí vamos a escribir esto y creo que sí nos deja. Sí, pues aquí nos dice el tipo de variable que es X es de tipo entero. Y cuando vamos a hacer lo mismo para Y, entonces el tipo de variable que es Y. Lo que pasa es que en el programa print, cuando se pone entre comillas, lo pone literal. Exacto. Cuando uno le pone comillas, escribe tal cual. Exacto, esa es la idea. En cambio, aquí escribe el significado de esto. El significado de esto es el tipo de variable que es Y. Y entonces aquí vemos que mientras X es un entero, Y es un string. Y eso tiene repercusiones. Eso significa, por ejemplo, con letras, no podemos hacer cierto operación, pues ciertas operaciones matemáticas. Ahorita vamos a ver un poco más de esos tipos de variable. Bien, no sé si hayan, qué otras preguntas hayan, si hayan dudas, si les está funcionando, si alguien no les está funcionando ahí en su computador. Entonces, porque la idea es que todos estamos trabajando, todos estamos escribiendo lo que yo voy escribiendo aquí, ustedes también lo van escribiendo en su computador.
no se me pierdan. Profe, disculpe, yo me perdí una cosita. En la parte de arriba, cuando pone X igual a 7, pero sin las comillas, y abajo pone Y, pero con las comillas, ¿a qué se ve? Pues esto significa que la X va a ser igual a un número, va a ser igual al número 7 como número y como número entero. Mientras que Y va a ser igual a 7, pero como carácter, como símbolo, como letra. Aquí lo toma como letra y aquí como número 7. Esa es la diferencia. De hecho, podemos hacer que sea más distinto. O sea, es distinto también, por ejemplo, cuando uno pone 7.0. Entonces, cuando es 7.0, es un tipo de número que es con decimal. En cambio, X es un entero. Entonces, si vamos aquí y le damos a... imprimamos el tipo de variable que es Z. Entonces, el tipo de variable aquí que es Z nos va a decir que es de tipo de punto flotante. ¿Cierto? Entonces, X es un entero porque lo definimos como 7. La Y es la letra, es un carácter, es la letra 7, pues como letra, como carácter. Y la Z, como lo definimos con un punto decimal, nos dice que es de tipo flotante. Cuando lean esto en programación, significa simplemente que es un número que tiene un decimal. Entonces, de hecho, también imprimamos a la variable Z aquí. Dale. Por ejemplo, podría poner print entre paréntesis, comillas, tip x y ponerle el valor como el valor de y, que me muestre el valor de y. Ah, sí, uno puede hacer este tipo de cosas. Como así, de esta manera, es que decís. Ajá. Sí, eso también se puede hacer. Digamos, lo que uno pretendía era... Ok, aquí no se nota porque la y y la 7 se imprimen igual. Pero sí, aquí uno puede jugar con esto. Aquí le podemos dar coma, z, que nos imprima otros valores, ¿cierto? Coma, x. Uno puede hacer todo ese tipo de cosas. Entonces aquí nos está imprimiendo. Ahí como lo escribí, me imprime primero el carácter x igual, o sea, lo escribe tal cual. Después imprime el valor de y, que y es igual a 7, pero como carácter. Luego imprime el valor de z, z es 7.0. Luego imprime el valor de X, que es el número 7. Entonces, sí, uno puede aquí darle, jugar con eso como uno quiera. Lo que pasa es que aquí quería que me imprimiera simplemente la variable X, pero es correcto eso. Muy bien. Entonces, noten que cuando imprime un número que es float, que es con punto decimal, entonces él imprime con punto decimal. En cambio, cuando imprimió X, lo imprime sin el punto, porque es un entero. Listo, entonces hay como algunas cosas importantes de los tipos de variables principales con los que uno va a estar trabajando. De hecho, hay más, luego enseguida vamos a ver otros. No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, aquí en las diapositivas, entonces nuestra primera diapositiva está, ¿cierto?, el programa Hola Mundo. Aquí están algunos tipos de variables que usamos, o los principales, que son los enteros, float, que es punto decimal, números complejos que veíamos la vez pasada, de pronto enseguida trabajamos un poquito con complejos, string, vamos a ver un poquito de algunas funcionalidades, aunque son muchas más de las que vamos a ver, y los booleanos. Entonces, cuando uno habla de un booleano, es una variable que puede ser verdadera o falsa. Y una de las cosas que veíamos, que lo mostramos en la clase de ayer, es que Python es tipeado dinámicamente, o de tipo de escritura dinámica, dynamically typed en inglés. Y es que una variable puede ir cambiando su valor a lo largo de un programa. Entonces, la misma X puede valer 7, luego podemos decir que valga 10, luego la misma X que valga 15. Y uno puede hacer esto, inclusive, o puede ser la palabra hello. Entonces aquí sí, bueno, y les voy a mostrar una cosa aquí. Cuando uno quiere hacer un comentario de una línea, la quiere poner en forma de comentario, le pone este numerito. Entonces, a ver,
Yo estoy todavía en proceso como de editar bien estas diapositivas. Ese comentario, a ver, hagámoslo en algún lado. Entonces aquí voy a poner lo siguiente. Entonces cuando queremos empezar un comentario, empezamos con este símbolo número. Start comment. Entonces cuando le ponemos el símbolo número, el programa va a tomar eso como si fuera un comentario. No sé, qué pena, Sí, me dale. quedo corto en interpretar a qué se refiere con comentario. Ah, listo. Resulta que, muy buena pregunta, debería introducirles eso. Cuando uno hace un programa, es bueno explicar las líneas. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a hacer un programa que empieza, que es una introducción a Python, por ejemplo. Ah, que se me fue para otro lado. A ver, aquí. Voy a dejar aquí. Entonces, cuando uno hace un código, uno empieza diciendo para qué es el código. Entonces, por ejemplo, aquí va a decir, ah, bueno, este código, la pone en inglés, this code is to learn, is to have an introduction to Python, digamos. Es para tener una introducción a Python. This code is to have an introduction to Python. Entonces, es bueno que cuando uno escriba código, sobre todo esto es muy útil cuando es un código muy largo, cuando es bien pequeño. Y uno tiene claro, pues por lo general esto no es necesario. Pero imagínense que uno tenga 500 líneas de código. Entonces, para que para ustedes mismos, inclusive para la misma persona que hace el código, es bueno decir, bueno, este primer pedazo de código es para calcular la aceleración de una partícula. Este otro trae las fuerzas de la partícula, no sé. Entonces es bueno tener comentarios en el código. Entonces, digamos, this part. To have the data, motion particle. Pues ahí lo estoy poniendo en inglés como para motivar esa parte de inglés. Pero entonces uno al hacer código va creando comentarios para explicar esas líneas. Y eso es muy útil también cuando uno le pasa el código a alguien para que eso sea legible para otra persona. Y eso es bien importante. Cuando hagamos código, de pronto no vamos a hacer código tan largo, pero en la medida que uno va haciendo código más largo, cada vez se vuelve más importante hacer estos comentarios. Entonces, en los comentarios los ponemos con la letra, con este numeral. Entonces, la manera en que va a tomar cuando esto va a interpretar esto, simplemente va a decir, ah, esto es un comentario, esto no lo tengo en cuenta prácticamente, simplemente es un comentario para la persona. Entonces, lo que al tener en cuenta el código son estas otras líneas. Una cosa que tampoco les había dicho, y es que algunos lenguajes de programación necesita indicarles cuando termina una línea. Por ejemplo, a ver, hasta dónde me acuerdo, creo que en C, terminaba una línea con punto y coma. Entonces, uno cada vez que termine una línea, darle con punto y coma. En Python, eso no es necesario, simplemente no existe. Simplemente el cambiar de línea ya es otra línea. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es la misma variable, tiene varios valores. Entonces, aquí inicialmente vamos a escribir lo que valía x. Vamos, y ya vamos a poner esta misma línea más aquí abajo. ¿Qué otras preguntas hay? Que de pronto a veces uno se salta muchos detalles. Dale. En el caso de Float, ¿hay otra expresión que pueda dar el lenguaje de Python o solo es esa? ¿A qué te referís? Que no sé si Es es. que, bueno, lo hice acá en Python y, o sea, al momento en que doy o sea, me da el nombre de la variable que es decimal, me sale tuple, entonces no sé Ah, no, qué es que significa. estás haciendo una tupla. Vení, hagamos lo siguiente. Compartimos pantalla y te cuento bien lo que estás haciendo, porque estás haciendo una tupla, que es otro tipo Vale. de. Es porque la definiste con una coma Ah. exactamente. Pero dale, compartimos pantalla, porque quiero que veamos Ah, eso. a ver, pero me Sí. tiene que dar Ah, te tengo permisos. que dar permiso. Pues sí, ni modo, ¿cierto? Ahí ya te di permiso.
Ahí, ¿se mira? Ah, listo, siento, estás trabajando con Anaconda, bien, hombre. Entonces, ahí te está diciendo que Z es de clase tupla. Exacto. Vamos a ver, eso es un tipo de estructura que tiene Python. Cuando pones esos paréntesis, o sea, vos lo que querías era representar el número 9.8, ¿sí o no? Sí. Entonces, en realidad, bueno, una cosa importante, lo representamos con punto. O sea, el punto decimal a Python lo tiene que entender es como un punto. Cuando colocan coma, como los... Inclusive puede llevar paréntesis o no llevar paréntesis. En la ventana de la izquierda, miren muchachos, que lo declaró como en la línea 15, Z igual a 9.8. Entonces, bien sea que no tenga paréntesis o que los tenga, como cuando él hace en la consola, aquí en la consola él coloca paréntesis, bien sea que se coloquen paréntesis o que no se coloquen, ambos tipos de cosas es una estructura de datos que se llama una tupla. ¿Qué es una tupla? Ahorita la vamos a ver, bueno, si nos da el tiempo. Es un tipo de variable que nos permite acomodar varios datos, por ejemplo, para hacer un vector. Digamos, uno tiene un vector en el espacio, entonces necesita tres componentes. Digamos, en el eje X vale 2, en el eje Y 3, en el eje Z vale 0, algo así, ¿cierto? Entonces, uno puede utilizar una tupla o también una lista. ¿Cuál es el caso de las tuplas? ¿Qué es lo que pasa con una tupla? Que la tupla no se puede modificar. En cambio, la lista sí. Pero bueno, todos esos son detalles que luego veremos. Entonces, ahí dale. De hecho, corregilo. Pone, en vez de 9.8, ponele 9.8 y lo volvés a compilar. Exacto. Lo ves a correr ahí, a cargar. Ah, ya. Ahí ya. Exacto. Bueno. Estás inventando ahí otro. No, en realidad, pues Python trabaja con otro. Lo entiende de una manera muy distinta. Listo. Está muy bien. No sé si hayan más dudas, si de pronto alguien o no le haya compilado bien o algo, para que nos comente. Porque la idea es hacer lo que está haciendo el compañero, ¿cierto? Que todos hagamos el código para que aprendamos. Y de hecho es bien importante como tener todos esos errores o todas esas equivocaciones ahí vamos aprendiendo. Entonces aquí quería mostrarles, entonces decimos que Python es de tipado, lo que pasa es que no me gusta esa traducción de type, cuando dicen en inglés type, tipped, es como de escritura dinámica. Entonces aquí la X valía 7, después vale 10, después es un carácter y eso es de escritura dinámica. Que uno escucha gente que habla como de pronto mexicanos o a veces que sacaron unas traducciones más malas en español. Ok, digamos que es una breve introducción a los tipos de variables, tampoco nos vamos a quedar mucho en eso. Me interesa más que vayamos a la parte de control de flujos, va a ser la parte rica de todo esto del lenguaje de programación. Pero vamos a ver unas cosas antes de eso. Entonces aquí hay algunos ejemplos con números complejos. La vez pasada les decía, ¿cierto?, que cuando hablamos de J es igual a raíz de 1, lo que llamaríamos el número imaginario I. Entonces aquí vamos a hacer un comentario en esta diapositiva, que cuando hablamos de J, este es square root of minus 1, ¿cierto?, la raíz cuadrada de menos 1. A ver, que esto sea más grande. Y el tipo de letra tampoco me gusta aquí. Que esto sea más claro. Entonces, en Python hay que poner J para poner a raíz cuadrada de menos 1, que normalmente uno le llama I, ¿cierto? El I del número imaginario. Yo creo que ustedes alguna vez, ¿cierto?, pues en el bachillerato han visto que se puede hablar de números imaginarios. De hecho, inicialmente, esos números no se les encontró, se les decía imaginarios porque decían, esto no hace parte de la realidad, ¿cierto? Pero hoy en día eso aplica en muchas cosas. Por ejemplo, en la mecánica cuántica uno la tiene que hacer con números imaginarios. Hay cosas de rotaciones que se estudian mejor con números imaginarios. Entonces, no son tan imaginarios a la hora de la verdad. Entonces, una manera de declararlo, vamos aquí a nuestra consola que va a crear otra línea de código, es utilizando el número J como la raíz de menos 1. Entonces, por ejemplo, queremos el número 3 más 2i y digamos que lo vamos a asignar a la variable a.
la variable A y le vamos a asignar 1 más 2, sí, uno escribiría, pero entonces aquí en Python es 1 más 2J. Y digamos que vamos a imprimir el valor de A. Entonces A es igual, aquí digamos de A, y luego imprimamos el tipo de variable. Entonces aquí el tipo de variable que es A va a ser, y aquí va a ser este tipo A. Y aquí hay que ponerle una coma. Son dos elementos distintos. Entonces el primer print nos va a imprimir el valor de A. Primero imprime estos símbolos A igual y luego imprime su valor. Y luego la segunda línea nos va a imprimir el tipo type A, dos puntos, y luego imprime el valor de tipo que es A. Y siempre que noten una cosa que es bien importante, siempre que abrimos un paréntesis hay que cerrarlo, ¿cierto? Es algo elemental, pero a veces uno se equivoca. Aunque yo creo que es Google Colab, bueno, normalmente cuando uno lo abre, creo que a veces lo cierra automáticamente. Entonces el sistema le va ayudando con eso. Inclusive cuando nos imprime A, me parece curioso, pero utiliza esos paréntesis, como está haciendo el compañero, así lo está haciendo Python aquí con el número complejo. Esto seguramente es como para una caracterización, para saber, para caracterizar lo que es complejo. Entonces el número A es de tipo complejo. Aquí entonces en la diapositiva muestra una forma alternativa de definirlo, y es poniendo complex 1,2. Entonces si definiéramos otro número imaginario, entonces de hecho si fuéramos a trabajar el mismo, le ponemos 1,2, complex 1,2, y vamos a imprimir ese valor de B. B igual a este B. Corramos todo esto y noten que tanto A como B es el mismo número imaginario. Entonces, este complex es lo que se llama una palabra reservada, o sea, es como una función que Python entiende. Hay ciertas palabras que son funciones que ya tienen una función en Python, y uno no le puede dar ese nombre a una variable. A ver, yo creo que no saca problemas. Vamos a ver cómo nos va. Si complex, si yo digo, una variable la va a llamar complex y le va a dar el valor de 2. Entonces, cuando vamos a trabajar esto, bueno, ahí no me gustó lo que hizo, pero yo creo, a veces ustedes se van a dar cuenta que cuando corren el programa, digamos en Google Colab, en Colab Google, y lo corren en Anaconda, a veces puede presentar diferencias, y es porque el compilador, la manera por dentro, funcionan distintos. Aquí en realidad yo creo que esta última línea nos debió haber dado un problema, pero él no lo, es como si él lo hubiera obviado. Entonces voy a hacer esto, todo esto le voy a poner en forma de comentario. Entonces aquí le estoy diciendo, bueno, para usted Python, todo esto va a ser un comentario, no le importe lo que diga ahí, nada más quiero que me compile esta línea, quiero ver usted cómo entiende esa línea. No salió nada. Y aquí es, bueno, ya que me metí con esto, voy a abrir aquí Anaconda y vamos a ver qué nos da bueno, de hecho hay que abrir ese editor Spider, así como lo tenía el compañero ahora. Y vamos a ver la diferencia, porque esa línea nos debería dar es un error, porque estamos declarando como una palabra que Python tiene reservada, le estamos dando ese nombre a una variable, y eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Entonces quiero ver cómo lo hace aquí Anaconda. Aquí abrimos el Spider. De hecho, yo creo que de pronto alguien ya lo hizo en Anaconda. Lo hizo con el Spider. Ahí no les da un error. A mí me salió B igual a 1 más 2J. No, pero poner así, digamos, complex igual a 2. Ah, me falta. Porque ahí lo que yo espero es que quede un error. Vamos a ver. Listo, este era con el que estamos trabajando ayer.
Entonces aquí ponemos complex igual a 2. O sea, aquí lo que yo pretendo hacer es que es llamar una variable que la va a llamar complex. Pero Python ya tiene esa palabra reservada. Entonces vamos a ver qué pasa aquí en el Spider cuando así lo permite. Es como, no pensé que nos iba a poner problema, porque este tipo de cosas no se deben hacer. A ver, si fuéramos a imprimir, imprímame a complex. Ahora aquí. Si lo imprime bien. Bueno, ahí me hizo quedar mal esto. Pero, ¿qué es lo que se dice en general? Que hay palabras que son reservadas para Python y uno nunca debe escribir en el código esas palabras, pues asociar esas palabras a otras cosas, sino que hay que dejárselas. Entonces, cuando escribimos, digamos, complex, digamos, la variable A va a ser el número complejo, digamos 3, menos 1. Y vamos a imprimir A, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto. Entonces, miren lo que nos imprime, 3 menos 1j, ¿cierto? Porque este es el número imaginario, 3 menos 1i. Y estamos utilizando esta palabra, que es una función que tiene por dentro Python, que se llama complex. Y lo que siempre se dice es que uno no debe utilizar esas palabras para generar variables. Entonces, yo no debo crear una variable, que era lo que estaba haciendo ahora, y decir, ah, bueno, me voy a inventar una variable que se llama complex. Esto no se debe hacer. Aunque aquí no nos da un error, yo pensé que nos iba a producir un error de compilación. No lo está produciendo. No sé, a veces también los compiladores, los intérpretes de Python, pueden variar de un sistema a otro. En todo caso, no nos está dando un error, pero esto es algo que uno nunca debe hacer. Luego les daré una lista de palabras que tiene el lenguaje y que uno no debe utilizar esas palabras para otras cosas. Bueno, ahí me hizo quedar mal esto, pero después vamos a ver ejemplos donde seguro sí nos va a... Vamos a ver eso que les quería mostrar. Listo, no sé si alguien tiene... Sí, dale. ¿Qué pasa si a una variable X le doy una letra, pero sin comillas? ¿Me lo ejecuta como un número? A ver, digamos, uno puede hacer cosas de este estilo, que es lo que te entiendo. Digamos, yo digo X igual a 3. Aquí voy a... Que sea como un string. Ok, que sea un string, así. No, o sea, letras, pero, o sea, por ejemplo, en inglés, fast, pero sin comillas. Le pide que lo imprima. Ah, ok. Digamos, cualquier palabra aquí. Uh-huh. Vamos a poner, digamos, house, cualquier cosa. Y le impido. Ahí, yo creo que esto nos debería producir un error. Entonces vamos a decir, bueno, de hecho vamos a ver si la sola declaración, la sola declaración ya nos trae problemas. O sea, dice, house no está definido. Python está diciendo, yo no entiendo usted qué es lo que está haciendo. Básicamente eso es lo que quiere decir. En realidad esto es lo que se llama, bueno, en Python, cuando aparece un error de interpretación, en realidad, hay varios tipos de errores. Este tipo de error es acerca del nombre de la variable. Digamos, cuando se está utilizando esto, Python está diciendo, yo no entiendo usted qué está hablando. Entonces, si hay que ponerle por obligación las comillas, ¿cierto? Si ya le ponemos las comillas, él ya no pone problemas. Entonces siempre que utilicemos string hay que poner esas comillas, si no va a producir un error ahí en la compilación. Listo. Ok, pensé que estás hablando de estas cosas, como que uno también puede utilizar una variable distinta y decir sea igual a la variable X, ¿cierto? Eso es algo que es válido. Luego si vamos a imprimir el valor de Y, nos va a decir que es house, ¿cierto? Porque aquí estamos dándole la variable y apunta hacia donde está apuntando x. X está apuntando, ese es el nombre técnico que apunta a esta variable house, ¿no? Esta palabra, este string.
Listo. Entonces, bueno, el comentario ahorita simplemente como hay palabras reservadas que no se deben utilizar. Como esta que utilizamos aquí para declarar números complejos, que es este complex. Digamos, una vez se declara un número complejo, de hecho, cualquier tipo de número, cualquier tipo de variable, el número tiene ciertos, eso se le llaman propiedades o tiene ciertas características, ciertos métodos, también creo que es el nombre más técnico para eso. Entonces, por ejemplo, si tenemos un número imaginario, podemos sacar la parte real, la parte imaginaria, se puede hacer el conjugado del número. Entonces, aunque en realidad con los complejos no vamos a trabajar mucho, entonces vamos rápido con esto. Digamos, tenemos un número X, lo voy a declarar como el número 3 menos 5 J. Y entonces uno puede hablar de lo que es imprimamos X punto real. Entonces X punto real es simplemente la parte real del número. Entonces nos imprime a 3. Entonces la parte real de ese número imaginario X es 3. Y también se puede imprimir la parte imaginaria X punto imac. Y nos imprime a menos 5. Entonces, a ver, una cosa bien importante aquí. Cuando estamos poniendo esta notación, o sea, de poner la variable y le ponemos un punto, esto por dentro es algo más profundo que se llama programación orientada a objetos. En realidad, cuando uno define una variable en Python, eso es un objeto. Y un objeto es algo que tiene varias propiedades, tiene métodos, tiene propiedades asociadas a él. Entonces aquí cuando declaramos la variable X, él por dentro tiene un método que se llama real o una propiedad de ese objeto que se llama real. Y lo que hace es, esa propiedad lo que hace es mostrar cuál es la parte real de ese número complejo. Y tiene otra propiedad que se llama imac. Y esas propiedades se sacan poniéndole aquí un punto. Listo, en todo caso no vamos a adentrarnos en eso. Eso hace parte de un paradigma de la programación que se llama programación orientada a objetos, que es, por ejemplo, lo que se hace en C++. C++ es como la extensión de C para permitir la programación orientada a objetos, que se utilizan muchas cosas de la programación. Y también podemos producir el conjugado. Hay un método que sería como el conjugado que tenemos aquí, conjugate, y hay que ponerle paréntesis. El que aparezcan estos paréntesis significa que eso va a ser un método. Si ahora que recuerdo, esos paréntesis deben indicar que eso es un método asociado a ese objeto. Y aquí entonces calcula el conjugado, que el conjugado del número complejo es invertir el signo de la parte imaginaria. Aquí la parte imaginaria era menos 5j y aquí lo ponemos más 5j. Aunque yo creo que usted no ha trabajado con números complejos, no nos vamos a meter mucho con esto, simplemente era para mencionar eso. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de esto. Ay, ¿qué tal les está yendo con el? ¿Alguien tiene problemas al escribir esto en Colab o en Anaconda? Cualquier problema ahí que tengan, me cuentan. Ok, entonces, en realidad con este vamos a jugar mucho. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a trabajar en realidad con números imaginarios. Vamos a hablar acerca de las propiedades aritméticas. O sea, ¿cómo hacemos aritmética? Lo que es la suma, resta, multiplicación, división, exponenciación aquí con Python. En realidad, sí, dale, contanos. ¿Se podría asociar a un número decimal como parte entera y parte decimal? ¿Cómo se lo hace con los complejos? O sea, pues yo creo que deben haber cosas de ese estilo. Sí, a ver. Ya que mencionas eso, yo creo que hay varias maneras de hacer eso. Inclusive esa pregunta me sirve para hablarles de lo que uno puede utilizar palabras
para cambiar de un tipo de variable a otro tipo de variable. Entonces, por ejemplo, uno tiene, voy a definir X como el decimal 3.24, ¿sí o no? Ahí como está, es de tipo flotante. Si le decimos, imprímanos el tipo de variable X, es de tipo de punto decimal, ¿cierto? Pero uno puede hacer esto, uno puede decir, cambiarlo a un entero. Entonces digamos que Y va a ser int X. Entonces cuando le ponemos esta palabrita int y entre paréntesis una variable, lo que hace es transformarla a un entero. Entonces vamos a decirle que nos imprima el tipo de variable que es Y. Entonces Y es de variable entero, inclusive luego vamos a decirle que imprima a Y. Bueno, imprimámoslo así. Entonces lo imprime como el número 3. Entonces aquí estamos cambiando el tipo de variable. Inicialmente era de punto flotante. Cuando le ponemos esta palabrita lo convierte en entero. Entonces esto posibilita lo que vos estás diciendo. Digamos que yo quiero la parte entera de X. De hecho aquí lo puedo llamar parte entera X. Hay una convención que suele utilizarse para nombrarle cuando uno nombra el nombre de una variable, no pueden haber espacios. Entonces uno suele utilizar estos guiones al piso, como cuando quiere como varias palabras, una expresión, varias expresiones contenidas en una. Entonces aquí vamos a hablar de la parte entera de X. Entonces parte entera de X sería esto, y aquí le estoy dando un nombre así bien explícito. Entonces de esta manera podemos sacar, extraer la parte entera de un número, ¿cierto? Y luego digamos que lo vamos a imprimir. Entonces aquí parte entera de X sería esto. Entonces nos imprime el número 3. Y si queremos la parte decimal, pues una forma de construirla es... Bueno, con este estilo de nombres, parte decimal de X, pues una forma de hacerlo sería el mismo número X menos su parte entera. Y ahí nos va a quedar el decimal punto 24, ¿cierto? 3.24, le restamos 3, nos va a quedar punto 24. Entonces aquí lo va a hacer más explícito, aquí más claro, parte entera de X, va a decir que eso es igual a, y luego vamos a poner lo que es la parte entera. Y noten que aquí ustedes van a ver este estilo de cosas que este editor nos permite, ya se va enterando como de qué es. Por lo general yo creo que dándole tab, si le doy una tabulación, él ya me la autocompleta. Y aquí vamos a imprimir parte decimal de X igual, y aquí parte decimal. Ahí ya la identificó de una tabulación y vamos a ver qué nos saca. Entonces la parte entera es 3 y la parte decimal, y aquí pasó algo. O sea, en realidad él debe haber imprimido solamente punto 24, pero él imprime todos estos ceros e imprime este 2. Lo que pasa es que por dentro... Ustedes seguramente han escuchado que los computadores trabajan con ceros y unos, pues, o con sistemas físicos, que por ejemplo, uno tiene un bombillo encendido, entonces eso representa un 1, el bombillo apagado representa un 0. Aquí suelen ser más bien señales electromagnéticas o una señal de corriente eléctrica, donde tiene cierto voltaje es un 1, si tiene voltaje 0, algo así, o muy pequeño, se representa un 0. Y en últimas, la computadora todo lo entiende en un sistema binario. Entonces, el sistema de números que hay por dentro de la computadora es un sistema binario. Y cuando eso va en forma decimal y va a interpretar nuestro sistema decimal, a veces no lo interpreta del todo exacto, sino que hay una pequeñísima diferencia. O sea, digamos que para eso tendríamos que ver sistemas de numeración
y ver los números decimales interpretados en varios sistemas de números. Yo creo que ustedes han visto la interpretación en número binario. A ver, una pregunta sencilla. Si yo les doy el número, a ver, en sistema binario, digamos, yo les doy el número 101, eso en el sistema decimal, ¿qué representa? ¿Tienen idea de cómo hacer eso? ¿Alguien de pronto sabe? Bueno, entonces voy aquí. Voy a ver. Dale. Volveme a decir, no sé, es que no te escuché bien. No, es 5. Es 5, ¿cierto? Eso sería el número. A ver, esto sería, no, a ver, este es el 1, la primera, esto sería por 2 a la 0, 1 por 2 a la 0 es 1, 0 por 2 a la 1 es 1, ah, no, sí, 2 a la 2 es 4, este sería el número 5. Exacto. Entonces, a ver, no me voy a meter muy profundo en esto, porque no es el objetivo, pero rápidamente voy a explicar aquí en el tablero que ya algunos saben, de pronto alguno no lo recuerda o tal vez no lo haya visto. Entonces, cuando uno tiene sistemas de numeración, no todos los sistemas funcionan de la misma manera. De hecho, en las culturas, cuando uno marca la historia, mira, por ejemplo, los aztecas, creo que funcionan en sistemas de numeración en base 20. Nuestro sistema de numeración que todos utilizamos, pues, en Occidente y en la mayoría del mundo, utiliza un sistema decimal. Entonces, en el sistema decimal, nosotros tenemos 10 dígitos. Está el 0, el 1, el 2, bueno, hasta el 9, esto lo tenemos todos. Y todos trabajamos en este sistema, listo. El problema es cuando uno tiene otros estilos de sistemas, digamos, el sistema binario o en base 2, que es el que utiliza la computadora, él entiende solamente ceros y unos. Pero uno puede trasladar la interpretación. Cuando uno escribe un número cualquiera, uno dice, ah, yo escribo un número 524, todos entendemos lo que es esto. Una manera más explícita es verlo de esta forma, es como que el 4 son unidades, entonces el 4 se puede escribir como 4 por 10 a la 0, más el 2 esté en esta posición, esto representa un 20, esto es 24. Entonces este 2 es un 20 en realidad, eso es lo mismo que decir 2 por 10, 2 por 10 a la 1, eso es 20. Y este 5 representa un 500. 5 por 100 es 500. Entonces, este número es 524, que se puede interpretar de esta manera, como 4 más 20 más 500. Muy similar funciona el sistema binario. Entonces, por ejemplo, el número que yo les daba ahí, 101, que alguien decía, ah, eso es el número 5. Y eso es correcto. Este es el número de las unidades. Como es sistema binario, no le ponemos con 10, este 10 es porque esto era en sistema decimal. El sistema decimal. Este ya está en el sistema binario. Entonces aquí funcionamos con potencias de 2. Entonces este es por 2 a la 0 más esta cifra, 0 por 2 a la 1. Entonces va funcionando con las potencias de 2. Y este era un 1. Multiplicado por 2 a la 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. En nuestro sistema decimal funcionamos con las potencias de 10. 1, 10, 100, así sucesivamente. Entonces, cuando vamos a interpretar este número, 2 a la 0 es 1, ¿cierto? Todo un número elevado a la 0 es 1, entonces eso es 1 por 1, 1, más 0 por 2, pues, todo número por 0 es 0, más 1 por 2 a la 2, 2 a la 2 es 4. Entonces, por eso el compañero nos decía que esto representa el número 5 en el sistema decimal. Entonces, y así hay una equivalencia entre los números en el sistema binario y en el sistema decimal. Digamos que este es el lenguaje más natural para la computadora. Este es nuestro sistema natural más natural para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza a interpretar números con decimales. Bueno, hasta ahí no sé si alguien quiera preguntar algo, no sé si vaya pronto algo rápido, no sé si hay alguna inquietud ahí.
¿Alguien quiera comentar algo? Listo, si algo me dicen, muchachos. ¿Qué pasa? Que cuando uno se pone a interpretar decimales, esto es algo que uno pocas veces lo hace, ¿ya? De hecho, cuando mucho uno irá con esto y ya, esto, digamos en la práctica, en física, uno casi nunca hace esto. Pero digamos si uno se mantiene más en las matemáticas y empezar a hacer representaciones, esto es algo que comenta el texto, el primer texto que les daba de Python, el Whirlwind of Python, que lo tengo en la bibliografía, ahorita se los muestro. Cuando uno empieza a hablar de decimales, resulta que la representación a veces no... O sea, ¿qué es lo que pasa? Que la computadora tiene un número finito de lugares disponibles para representar un número. Tengo entendido que son 8 dígitos, lo que llaman un byte. Lo que llaman un bit. Un bit son 8 bytes. Entonces, digamos, hay 8 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Entonces, aquí hay, cada uno de estos se le llama byte. Y todo esto representa un bit. Creo que la letra mayúscula, no recuerdo bien. Aquí está, bit. Y esto es, cada uno de estos es un byte. O sea, cada una de estas posiciones es un 1 o un 0. Entonces, con cada uno de estos se utiliza para representar un número. Algunos inclusive se utilizan para representar el signo, que puede ser positivo o negativo. Entonces, un byte para eso. Y otros para las posiciones. En fin, pues no recuerdo ahorita si es un bit o si son 2 bits. 2 bits serían 16 espacios. Pero en todo caso, ¿qué es lo que les quiero decir? Que hay un número finito para representar un número decimal. Y el hecho de que tengamos cierta cantidad finita para representar el decimal significa que no podemos hacer los decimales con infinita precisión. O sea, si uno va a mirar el número pi es el número que 3.14, 15, 9, y ahí sí que se me olvidó el resto. De pronto ustedes, algunos sepan qué sigue ahí. En todo caso, estos son infinitos decimales a la hora de la verdad. Este es un número irracional, no tiene ley de composición. Entonces, si uno va a representar esto, las computadoras, tengo entendido que no hay computadoras que nos representen este número con toda la exactitud que es, porque esos son infinitos números. Necesitaríamos infinitos bytes para representar eso. Entonces hay un momento donde se corta la precisión por la cantidad de bytes que se utilizan para representar un número. Hay un momento donde esto se corta. Y ahí donde se cortan, se nos pueden presentar incoherencias. Entonces, esas incoherencias, por eso es que vemos aquí en cuando les di aquí que me imprimiera la parte decimal, por eso es que apareció ahí en forma extraña este 2 por allá. Pero en realidad, si uno mira la posición, es muy, 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 eso es como del orden de 10 a la menos cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eso es como el orden de 10 a la menos 16. Entonces ya, digamos, por allá empiezan a haber unas incoherencias y es por la cantidad finita de bytes que utilizamos para representar los números decimales. Por lo general, esto no tiene ninguna afectación. Esto tendría alguna afectación si estamos trabajando con números muy pequeños, pero ahí empezaríamos a trabajar con la notación científica, y al utilizar la notación científica ya ahí nos podemos salvar como ese tipo de cosas. Listo, no sé si quedó claro o qué preguntas habrán de esa parte. Solo como por duda, ¿puedo poner x igual a 3.54? Ahí estaba como 3.24, lo puede poner como 3.54. Listo, sí. O sea, aquí digamos que lo ponemos 3.54. ¿Quieres que corramos así? Tomamos. Ah, y sí, lo corre bien. Sí, es correcto. O sea, esas incoherencias se producen a veces. Hay números que los deja representar bien, que los representa muy bien. Pero hay otros que tienen problemas. Para eso nos tocaría estudiar como en detalle la representación de un número decimal en notación decimal a notación binaria, que es en ocasiones que se presenta
ese problema. Pero en fin, en todo caso, simplemente digamos, eso proviene de que la representación, inclusive aquí utilicemos cualquier otra cosa, 3.87, ahí sí se nos da 3.88. Aquí lo representa, ahí también vean, también va mal. En fin, para eso tendríamos que estudiar la representación específica de ese número e irnos cómo se representa en base binaria. Yo creo que la mayoría sí nos da eso. Es eventualmente que no pasa eso. En fin, en todo caso no se preocupen por eso, que eso por lo general, en general es, viene aquí en posiciones demasiado pequeñas y no es relevante para los cálculos, pero es bueno que lo tengamos, que lo vayamos viendo. Listo, no sé si hay alguna otra inquietud. Entonces, esta era para resolver la pregunta inicial que me hacían de tratar la parte decimal, la parte entera, que si había algo así como, pero en cuanto como que haya un comando, como en los números complejos que aquí sacábamos, listo, deme la parte real, deme la parte imaginaria. Creo que no haya así como un comando, puede que lo haya, pero la verdad que en el momento no me acuerdo. ¿Alguien iba a comentar algo? Okay. Pensé en la impresión, Nilson, ahí vos tenés el micrófono activado, ¿cierto? Dale. Entonces, si no van a hablar, mejor que lo cierren, porque empiezan todos los sonidos por allá y todos los perros y los carros, en fin. Bueno, aunque no tenía perro por allá. Ok, entonces es una manera de construirlo. Y entonces sí vamos a para las operaciones aritméticas. Entonces aquí tengo un slide de las cómo hacemos matemáticas o operaciones elementales en Python. Entonces, en realidad la mayoría son muy naturales. Aquí voy a agregar otra línea de, como otra ventanita. Inclusive este archivo también se los puedo compartir, como para, pero la idea es que ustedes estén también trabajando lo que yo voy trabajando aquí, eso es lo mejor, para que ya les quede en sus computadores. Entonces las operaciones son sencillas, los símbolos son muy naturales, uno quiere hacer una suma pues con el símbolo más, de hecho aquí yo creo que esto nos hace el cálculo ahí de una, ¿cierto? 8 más 4, 12, si es una resta, con menos, si es una multiplicación, ¿cierto? Que tener presente que utilizamos el por, el asterisco diré. Pues el por es el asterisco, lo que hay que tener presente. Por ejemplo, para elevar a un exponente, ¿alguien conoce cómo elevamos, por ejemplo, 2 a la 4? ¿Cuál será el símbolo? Como el de. Es como una. No sé cómo se dice, pero. Como una flecha hacia arriba o algo así. Una flechita hacia arriba, algo así. ¿Cómo el límite del razonamiento? ¿Cómo? A ver, en el chat. Ajá, eso. El límite de la lógica. El límite de la lógica. Como este de aquí, ¿cierto? A ver, ese es el que uno utilizaría en LaTeX para exponente, pero, y en algunas otras cosas, pero aquí en Python utilizamos, es el doble por. Poner doble multiplicación significa elevar a un exponente. Ese sería 2 a la 4. ¿Eso sería qué? ¿Qué número sería 2 a la 4? Pero yo creo que ustedes saben, ¿cierto? 2 por 2 por 2 por 2. ¿Eso qué número es? 16, si no me equivoco. El 16. Ajá, muy bien. Eso es lo que nos da. Entonces el doble, entonces en Python aquí están las... Quería preguntar a ver si alguno lo sabía. La exponenciación es doble asterisco. Inclusive se pueden colocar separados los números, ahí yo los coloqué juntos, pero también me los puede colocar así, 2 a la 4. O inclusive puede poner más espacios. Profe, vi una doble barra en esa lista. ¿Para qué es exactamente? No alcancé a leer. Ah, sí, hay unos que no, pues aquí no lo he explicado todos. Digamos que entonces los básicos son muy naturales. Esta barrita es división y enseguida vamos a ver la doble barra. Esa es floor division, enseguida la voy a explicar. Entonces cuando vamos a dividir es con una sola barrita. Entonces digamos 5 dividido 2, eso es 2.5, ¿sí o no? Entonces es la división normal. Pero cuando ponemos doble barra, ahí en inglés le llaman floor division.
Entonces, por ejemplo, si hacemos 5 y 2, es el 2, es como la, es el cociente. Bueno, de hecho, aquí repasemos división. Voy a ir aquí al tablero para explicar ese símbolo y el otro que es el símbolo de módulo. Entonces, a ver, volvamos a quinto de primaria. Pues cuando estamos en quinto de primaria, creo que ustedes también le explicaban esto, que uno, bueno, de pronto, no antes, ¿cierto? Esto era que es tercero de primaria, ¿no? Me olvidó. Digamos, 3.24 dividido 7. Entonces, uno, ¿cómo es que divide? A ver si nos acordamos. Uno dice, ah, bueno, coge como estos primeros dos. El 7 en el 32 está ¿cuánto? Está 4 veces. Entonces, 4 por 7, 28. Entonces, a este le restaba 28. Y 32 menos 28, eso es 4, ¿cierto? De 28 a 32, 4. Y luego bajamos este. Algo así hacía uno cuando dividía. Y el 7 en el 44 está, ¿qué? 6 veces, 6 por 7, 42. Entonces, aquí a este le restamos 42. 44 menos 42, eso da 2. Algo así uno toca. Entonces, ¿cómo interpretamos la división 3.24 dividido por 7? Entonces decíamos, ah, eso es el cociente, se le llama cociente. Bueno, este se llama dividendo, es dividendo, divisor, cociente, y este es el residuo. Entonces, 324 dividido 7, la respuesta es que es, el cociente es 46, entonces una forma de escribirlo es así, es 46 más el residuo dividido entre el divisor, ¿cierto? Ahí, sin utilizar decimales. Si estará bien, 7 por 6, 42, llevo 4, 28 más 4, 3, 22, ¿cierto? Sí, yo creo que está bien hecho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la doble división, nos va a dar el cociente. Entonces, aquí, cuando hacemos A doble rayita dividido B, esto da el cociente. Cociente de A dividido entre B. Entonces, por ejemplo, en este caso, si hacemos 3.24 doble raya 7, 3.24 doble división con el 7, el resultado de esto va a ser el 46, ¿cierto? Va a ser un número entero. De hecho, el resultado de esto siempre va a ser números enteros. Aquí no, digamos que la idea es, aquí es obviar los decimales. Entonces, esto nos da el cociente y hay otra operación que nos da el residuo. Es una operación que tiene nombre de matemáticas, es muy útil en matemáticas, se llama módulo. Entonces, a ver, para que me quede más espacio aquí. Entonces, aquí cuando hacemos A, que nosotros lo vamos a hacer con el símbolo de... No, es porcentaje, es que es... Creo que es por... profe, perdón que lo interrumpa, pero si ¿sí? No me equivoco, si usted pone con una sola barra, entonces, ¿cuál? ¿No debería salir también el 46 como resultado? O sea... No, esa es la división ver con decimal. Digamos, esta es la división. División con decimales. O sea, nos resultaría 46 punto, no sé, ahorita lo hacemos, pero nos salen los decimales que resultarían. Eso sería como punto 2, punto 1 y algo. Entonces, cuando ponemos A división B, es la división tal cual con los decimales. Cuando ponemos doble barra, es solamente el cociente, solamente, y eso es un número entero. Y cuando ponemos... Ay, ay, ay. ¿Cierto? Sí, esa es la diferencia. Gracias, profe. Ya entendí. Listo. Ahorita lo vamos a ver con números. Y cuando ponemos este símbolo, es el de porcentaje, voy a chequear aquí. Es lo que se llama la operación módulo, que se utiliza mucho en matemáticas. Y de hecho, cuando estemos haciendo...
programación con lógica la vamos a utilizar bastante. Vamos a utilizar este símbolo de porcentaje, de pronto lo ven muy pequeñito. Símbolo porcentaje. Y este es lo que hace el residuo. Residuo de A sobre B. Entonces tenemos, esto está relacionado con la división de dos números. Entonces, la división como tal con decimales, el número dio por el otro, ahí le da. Cuando queremos solo extraer el cociente, es A doble división con B. Y cuando queremos extraer el residuo, es A porcentaje B. Entonces, por ejemplo, aquí en estos números, si dijéramos 324, a ver, por aquí 324, dividido entre 7. Entonces, esto nos va a dar el resultado que eso daría, que es 46 punto. A ver, cuando uno dice 2 séptimos, eso está 12.7, estaría que punto 2, 60, 8, 28, en fin, esto da el número con todos los decimales. Si hacemos 324, doble división con 7, ¿y a qué hora son? Ahorita tengo otra clase también. Esto nos da el cociente, esto nos debería dar 46. Y si hacemos 324 porcentaje 7, esto nos da el residuo. Y el residuo es 2. Hay que tener presente estas cosas. No sé si en lo que expliqué en el tablero quedé, alguien le queda alguna duda, alguna pregunta. Listo, si algo me... No, profe. Está claro eso. Entonces vamos, en todo caso, si algo me pueden escribir también en el chat, cualquier inquietud. Ahí de pronto pues fui con alguna amplitud sobre esto. Luego vamos a ver que este módulo lo vamos a utilizar muchísimo. Ya después les contaré por qué. Entonces vamos a ir, de hecho deben estar trabajando en Python, chequen esos resultados. Vamos a ver aquí. Entonces, a ver, con ese número que utilicé ahí en el tablero, 324 dividido entre 7, y lo sacamos acá. ¿Cierto? Da la división con decimales, lo que uno espera. Pero entonces, aquí, sí, dale. Cuando se refiere a módulos, ¿solamente es el cociente, perdón, el residuo de un cociente o...? Es el residuo de la división. Es cuando uno hace la división... El residuo no más, eso es. O depende del conjunto que se esté, o de la operación que se está realizando. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo es que se llama? El residuo. Módulo. Módulo. No, profe. Ya me quedo. Pensaba bien la pregunta, a ver si algo me decís. O sea, mira, cuando hacemos 324 módulo 7, o sea, módulo es el nombre que le dan los matemáticos, ¿cierto? Ese es el residuo de dividir el número 324 entre 7. Y solo hay un residuo, solo, ¿cierto? Ahí yo creo que estás confundido con otra cosa. Y este, entonces, esto nos da el cociente, es el cociente, y esto nos da el residuo, ¿cierto? Que cuando uno hace la operación a mano, así como lo hacíamos en kinder por allá, más o menos... entendemos pues ahí como lo hice en el tablero, ¿cierto? Ok, no sé si quede alguna inquietud ahí. No sé. Sí. Dale. Cuando Anaconda se pone así tal cual como escribió solo la operación, ¿hay que poner algún comando más? Si lo haces en la consola, así como lo escribí, en realidad, sí, ahí no fui bien claro respecto a eso. Digamos, si estamos en Anaconda, saquemos por aquí el Spider en realidad. Digamos, si uno quiere utilizar como calculadora, vamos más aquí a la consola. Esta consola nos funciona aquí como la calculadora. 324 dividido 7. Y ahí nota el resultado. Lo que pasa es que si lo hacemos aquí al hacer código y ponemos 3, yo creo que no nos da nada. O vamos a ver cómo, dependiendo cómo funcione el intérprete de esto por dentro, los va a operar, pero ahí si ponemos esto y le damos
que nos interprete, no aparece nada. Para poder que aparezca en pantalla hay que darle un print. Entonces, más bien habría que decirle print eso y ahí sí nos aparece. Entonces hay que darle la palabra print para que interprete. Pero una forma de obviar eso es irnos aquí a la consola y hacer lo que hice. 324, ¿cierto? Que estamos utilizando la consola como una calculadora, que eso es válido. Ah, listo. Y, ajá, exacto. Y así con las otras, ¿cierto? Si vamos a querer el cociente, ahí nos imprime el 47. Aquí. Digamos que cuando uno quiere hacer cosas rápidas, las hace de una aquí en la consola sin... Ah, voy a chequear esta operación. Saquémosla aquí, listo. Y ahí nos sale. Ahí sale el residuo. Bien, muchachos. No sé si alguien tenga otra inquietud. Me estoy quedando algo corto. ¿Puedes mostrar Peter, por favor? El de... Listo, dale. Ahí dice muy rápido. ¿Qué es lo de la izquierda y qué es lo de la derecha? ¿Qué es una consola? Listo, muy bien. Muy buenas preguntas. En realidad yo no he explicado nada de eso. A ver, a grandes rasgos, en realidad pues tampoco soy un especialista en esto, pero aquí en la consola es donde se muestran los resultados cuando uno compila, es donde se muestran, digamos, también se le suele llamar, aquí está el kernel, o sea, por dentro el que ejecuta las operaciones, el kernel del lenguaje, es esta consola. Entonces aquí nos aparecen los resultados y es donde, digamos, donde se dan las operaciones. Aquí en esta ventana de la izquierda, bueno, en realidad esto se puede organizar de varias maneras, se puede presentar de varias maneras, de pronto alguno, cuando uno empieza a jugar con... bueno, uno puede poner uno en un lado y el otro en otro lado, y bueno. Entonces, pero cuando vamos a escribir un código, digamos aquí mi archivo se llama week2.py, entonces aquí estoy poniendo las líneas de código. Entonces, cuando uno pone las líneas de código como tal, si ponemos 324.7, él no opera, o sea, este simplemente es como un texto plano. Y aquí, cuando le damos compilar o le damos interprete esta línea de código, él no saca nada, porque aquí no se le está dando ninguna orden de que haga algo. Entonces, digamos que aquí esto de la izquierda es simplemente donde van las líneas del código. Esto se puede ver como un texto plano, como un texto de... simplemente con líneas de código que necesitan ser compiladas. Entonces, cuando las compila acá o las interpreta, no aparece nada porque no se les dio ninguna función para que apareciera en pantalla. Entonces, aquí es necesario darles el print para que nos interprete y nos saca. Entonces, lo que nos va a imprimir en pantalla nos imprime esta división. Entonces, aquí ya lo saca en la consola. Entonces, nuestra consola es la ventanita donde vemos los resultados de la compilación. Digamos en términos sencillos, esto nos muestra los resultados de la compilación y aquí es donde escribimos el código del programa. Ese es... Profe, no sé si entendí bien. A grandes rasgos, lo que es la parte del código es donde se ponen las órdenes y lo otro es donde el computador las ejecuta. Exacto, eso es. ¿Cómo es que se llama la ventana de la parte izquierda? No recuerdo. Eso estoy tratando también yo de acordarme. Este es como es que le llama. Este es el. Creo que se le llama editor. Este es donde se edita el programa. Estaba mirando aquí. ¿Qué tenemos? A ver. Creo que este es el editor, se le suele llamar. La verdad que ahorita me coge sin. Digamos el editor. Ahorita se me escapa de pronto. Ese nombre. Pero esta es la consola y este es el editor donde se editan los códigos. Si mal no estoy, son los nombres. Digamos que aquí, cuando uno tiene cálculos muy sencillitos, la consola nos sirve como calculadora. Los hacemos, o digamos, uno tiene operaciones muy sencillas. Inclusive aquí se puede escribir algo, se puede escribir también código. Uno puede decir, digamos, x igual a 4, y igual a 7, y hacer la operación x por y. Digamos, y ahí lo interpreto bien, 4 por 7 es 28. Entonces, cuando uno tiene cositas, digamos en la práctica, cuando uno tiene nada más un par de líneas de código y no las quiere escribir, las quiere saber rápido cuál es el resultado, lo hace aquí en la consola y ya.
Y en el editor, aquí en la izquierda, es cuando ya uno necesita cosas más elaboradas. Por lo general, vamos a estar trabajando siempre en el editor y que nos compile. A excepción de hacer operaciones algebraicas, a excepción de utilizarlo como calculadora. Aquí en el Google Colab no nos da esa opción, sino, bueno, digamos lo que sería la consola aquí, sería esto que sale aquí abajo. Y el editor sería como esta celda de acá, que tiene la funcionalidad de que no es necesario darle la palabra print, ¿cierto? Ahorita necesitamos print para eso, pero aquí si la compilamos, él lo saca. Digamos que esa es la manera en que funciona Google Colab. O sea, no todos los editores con los que uno trabaja funcionan exactamente igual. Cada uno tiene como sus estilos, sus caprichos, sus cositas particulares. Listo. En todo caso, lo que me interesa aquí es simplemente repasar las operaciones, que serían estas, ahí ya las tenemos. Aquí aparece la operación que es multiplicar por un menos, que cuando uno le da un número negativo, pues si quiere un número negativo, entonces menos 4, digamos, lo queremos multiplicar por 5. Entonces eso da, aquí le hacemos, eso da menos 20, ¿cierto? Entonces queremos con el signo lo menos, eso. Y si le ponemos aquí un más, pues da lo mismo, decir más 5, lo mismo que decir el mismo número 5, ¿cierto? Eso lo sabemos. Y ahí como para ver esas operaciones aritméticas. Listo, no sé si hay alguna otra inquietud, alguna duda, muchachos. ¿Se puede hacer combinación? Por ejemplo, un producto o una división. Sí, y de hecho, eso nos lleva a preguntarnos cuando uno hace este tipo de cosas. Nada más aquí combinamos operaciones, que a veces ustedes han visto por ahí que salen en internet, es que hay que el 99% de las personas no saben cómo calcular esto, pasan unas bobadas ahí. Simplemente que aquí hay que saber cómo se respeta el orden de las matemáticas. Los lenguajes de programación tienen lo que se llama un orden de precedencia para esto, se le llama el orden de precedencia. Lo que pasa, yo necesito introducir esa, es una diapositiva aquí que nos hable de eso, creo que no la tengo acá. Ahorita les comentaba del texto guía para que lo sepan cuando se van al COES. Y aquí yo les puse una bibliografía. A ver, ¿a dónde me fui? Tiene que volver a entrar a su usuario. Es que estoy en opciones de matriculación, ¿sí o no? Lo que pasa es que cuando usted no está utilizando el COES por un determinado tiempo, el mismo sistema lo saca. El mes tiene que volver a entrar. Ah, listo, es que me había sacado. Listo, gracias, hombre, ahí que me ha pasado eso. Entonces aquí está, en esta sección de lineamientos, yo les puse el textos guía y esta primera parte de Python la estoy sacando más que todo este primer libro, A World Moment of Python. De hecho, solo menciona algunas cosas, hay cantidad de cosas que se nos quedan por fuera. Entonces ahí ustedes lo pueden bajar. Y hay algo que se llama la precedencia de los símbolos, que es como Python, cómo interpreta. De hecho, hay símbolos en matemáticas. A ver, de hecho, aquí repasemos matemáticas. Si ustedes les dicen esta operación, hay algunos que son muy, muy evidentes. Por ejemplo, si uno le dicen, ¿cuánto es 4 por 3 más 2? A ver, es que estoy intentando sacar aquí. ¿Cuánto da eso? ¿Cuál sería el resultado de esa operación? 14. Es 14. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿será que esto es 4 por 3, 12 más 2, que es 14? ¿O será que es más bien el 3 lo sumo con el 2, 3 más 2, 5 por 4, 20? Pero ustedes deben saber del álgebra, cómo funciona el álgebra, que estas operaciones, multiplicación y división, se hacen primero y después van estas sumas y restas, ¿cierto? Uno lo sabe del manejo de álgebra. Si no, pilas con eso, que eso siempre se hace así. O sea, siempre primero multiplicación y división y luego más 2. De hecho, esta es una forma más elegante, más correcta de escribir eso.
Entonces, cuando lo hacemos en Python, le damos compilar, nos da el número 14, ¿cierto? Y así esté todo junto, hacemos esto, el número 14. Entonces, digamos que aquí no hay mucho lugar a confusión, pero digamos se puede empezar a presentar confusiones si uno empieza a hacer cosas de este estilo. Aquí pongamos un exponente, aquí más 54, y esto lo dividimos por 5, otro exponente. Aquí ya empieza a haber muchas confusiones. Por un lado, uno nunca debe escribir así. Uno siempre debe escribir en forma legible. Entonces, siempre se deben procurar paréntesis o, digamos, espacios también que ayuden a la legibilidad de esto. Esto se debería leer como... O sea, esto seguramente se escriba como de esta forma. Pues así, para que quede más elegante. De todas maneras, si alguien escribió cualquier cosa y no fue prudente en el manejo de los espacios, de paréntesis, Python lo va a interpretar. Y Python a esto le va a dar un número. Y para entenderlo bien, es que les decía del texto guía, a ver, yo miro por aquí. No sé si yo creo que aquí en alguna parte estaba a ver, yo saco este libro, lo tengo acá. Computational Books. A ver, capaz que no lo tengo en otro lado. Ese libro, lo tengo en otra carpeta, A Whirlwind of Python, tal vez este ande por acá, tampoco está por acá, ya me pasó muchachos donde es que lo tenía. En todo caso yo les voy a poner una diapositiva donde después ya vamos a terminar la clase, ahí con eso empezamos la próxima clase. Entonces resulta que lo primero que hace Python es los paréntesis. Lo que más respeta son los paréntesis. Después creo que está la función exponenciación. Después paréntesis y no, multiplicación y división. Después sumas y restas. Pero eso es lo que se llama el orden de precedencia. Pero lo vamos a dejar para la próxima. O inclusive lo dejo ahí como por curiosidad. Consulten sobre esto. Precedence arithmetic operations. Python. ¿No es la misma jerarquía de operaciones? Ojo, jerarquía de operaciones, exacto. Que, donde yo lo vi les llaman precedencia, pero lo mismo que decir la jerarquía de las operaciones. Es correcto. Lo dejo ahí para que lo cacharreen. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, ya la otra, el lunes, a ver qué. No avanzamos mucho. En todo caso, quiero que le den también una miradita a estas diapositivas. Yo las estaré puliendo. Ya lo que nos faltaría, veríamos algo con los strings, con los booleanos, vamos a ver algo de listas y tuplas, todavía nos falta algo de tema. Para empezar, lo que quiero empezar es la parte de control de flujo, que es la parte más rica. En todo caso, ojalá le den una miradita y las, por curiosidad, esas diapositivas, ¿cierto? Y ya la continuamos entonces el otro lunes. No sé si queda alguna inquietud. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Listo. Entonces, ojalá se pongan ahí gomosos y empiecen a mirar tutoriales y en YouTube por ahí. Y eso les ayuda mucho a practicar con esto. Entonces, un feliz día para todos.